que no entiendo son los padrinos. O sea, ¿para qué el padrino ahí? O sea, eso no puede ser un trámite con el papá y la mamá y ya. Pero el padrino está... ¿Y en qué apoyan? Sí, es que pues... cárgueme el niño, para cargarlo. Es que cárgueme el niño. Es que carga el niño, le ve el agua, lo entrega y se desaparece 50 años. Es que nunca más. Solo aparece en diciembre o algo así. No. Ojalá. No. No. Si hay un cargo que desaparezca rápido, el de padrino. O sea, sería bacano ver una encuesta de cuántos padrinos al día de hoy... Preguntémosle a la gente. ¿Han hecho algo por usted en su vida? Preguntémosle. ¿Cuál fue el último regalo, lo último que hizo su padrino, su madrina? El último regalo mío de mi padrino fue unos escarpines. El día que le ponen en el hospital, que son unas medias, pero tejidas, más incómodas. Que tiene una bolita al lado. Pero espérate, ¿a qué edad? Hay escarpines y manoplas, no a los 32. Pues claro. ¿Pero cómo se va a acordar? ¿Pero cómo te acordás de unos escarpines? Dice que muy incómodos. ¿Cómo así? Se tallaban a los al año y medio. Sí, se tallaban, pero eso tiene que tallar unas medias cortejidas. Eso tiene que tallar. Sí, y hay un combo, escarpines y manoplas. Y los niños son así como cuando a los perros les ponen zapatos. Más incómodo los pelados con eso. Es que hay tan lindo con eso que el niño se mata. Es un French Poodle andando. Ahora, es otra práctica también muy miserable. Creo que en mi familia era así, que mi padrino era mi abuelo. No, papi, ya tiene un título, es mi abuelo. Que búsquese un padrino externo, ojalá rico. Sí, es que eso es lo ideal. Sí, a mí me da mucho miedo que alguien llegue y diga, es que vos sos mi padrino. Que llegue por ahí y me diga eso así. No, y el embale que le digan a uno, ¿ustedes le han pedido de favor? Eso iba a decir yo, a mí nunca, marica, me han pedido. Yo me hago eso. El loco. ¿Te han pedido? Pues me han insinuado. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo no, te lo dijeron? No, pues como que empiezan... Ay, usted sería muy buen padrino para... Es que uno escucha la palabra padrino y uno empieza a ser el marica. O sea, como que algo genera la palabra padrino. No, pero por ejemplo, padrino de matrimonio sí soy. ¿Y qué es el padrino de matrimonio? ¿Cuál es esa función? Si de pronto al esposo si el man le falla falta, al miembro... Usted va y se la... Ve... No, pero es interesante. No, ve, el padrino... Pues, ¿para qué un padrino de matrimonio? Que cuando están en crisis, lo llaman a uno y le cuentan y le dicen y tal. Entonces, uno termina de acabar eso o lo reúne, los invita. O sea, es la primera instancia en una pelea. ¿Qué opinará mi padrino de esto? No, papi, cuando un matrimonio llama al padrino es porque eso ya está a 2 metros de... ¿Pero hay algún matrimonio que haya llamado al padrino? A mí me llamaron una vez. Bodo. ¿Y qué dice? ¿Unos escarpines? No, se separaron. Pero Chicho sí ha sido padrino varias veces, ¿sí o qué? Una vez. Yo soy padrino de un primo de bautizo. Que Dios quiera nunca le falte nada. Soy padrino de la boda de mi mejor amigo y él es mi padrino de mi boda. Ah, caramba. Y esto fue muy bonito porque yo vivo en... Y uno puede ser 3 veces padrino. Sí, uno puede ser padrino las veces que Y apenas pero todo el espacio es una fatalidad. Ojalá vos tenés plata para... No, ojalá les pasen años diferentes. Yo no tengo plata, pero consejos sí tengo. Pero ser padrino es como un fiador de la vida. Es un fiador de la vida, eso es. Es como ser un maestro Yoda, pero gordito y más grande. Eso sí, un maestro Yoda, es como un Yoda. Por ejemplo, mi recuerdo de la madrina es que me cargó. ¿Cómo tu recuerdo? Bueno, ahí le entrego muy bonito. ¿Y cuál es la función de un padrino? Que si llega a faltar los papás, ahí está este... Ajá. Sí, porque entrega el niño. Entonces debería haber también padrino suplente, ¿no? Porque sí. El que se desaparece, o sea, si se desaparece el padrino, entonces ¿quién lo cubre? Sí. Ah, sí, un vicepadrino. No, para eso está la madrina. No. Ah, es que son dos. No, claro, son dos. No es madrina. Son dos. Sí. O sea, yo tengo padrino. O sea, es doble la tristeza. No solamente me ignoró uno, sino...